golpea el plato. Minasan, konbanwa. Konbanwa. Hisashiburi ni Spain no Ijin shirizu yaritai to omoimasu. Oye. Gaudi, Picasso ni tsuzuite, kyou wa kochira no kata. Salvador Dalí sensei de gozaimasu. リクエストをいただいていて、ちょっと作るまでに時間がかかってしまったんですが、晴れて政府公認ガイドとなりましたマルコ先生に今日も解説をお願いしていきたいと思います。で、私自身ガウディとピカソについては自分でちょっと調べたことがあったんですけど、ダリは本当に全くもって知識がほとんどない状態ですので、そういった人にも分かりやすくダリの魅力とか面白い人物像を紹介していただけたらと思います。ちょっとだけ。そうだね、まあ、ネットでもいろんな情報あるんですけど、はい、ダリについてのメイン本は Confesiones Inconfesables とか、まあ、いろいろあるんだけど、ちなみにダリが書いた本はいつもちょっと嘘がついているなんかショーをやるために、あ、だから自分の噂も作ってそういうキャラクターだね。なるほどね。だから彼のバイオグラフィーがエンターテインメントとしては読める、はいはい、そして真実と嘘は混ざってる。なるほどね。そんなにダリについて深くは知らないけど、まあ、今日ちょっとだけ彼についての性格はめちゃくちゃわかると思うよ。 OK。 ダリについて全く知らない人でも知ってるんじゃないかなって思うのは、あの変な形した口ひげだと思うんだよね、うん、であと私スペインに来てから知ったびっくりしたことは、皆さん小さい頃にチュッパチャップスっていうキャンディーを食べたことがあると思うんですけど、あのロゴのデザインはダリ先生みたいなんですね。そうだね。だからあの知らないところでこう触れていたっていうのも面白いなっていうふうに。ダリが本当に何でもやってた、うん、お金になったら何でもやるそういう性格だったよ。え、似てるってこと？いや僕はちょっと違うかも。Hay un cuadro de Dalí que es el más conocido de todos, que se llama La persistencia de la memoria. Y seguro que muchos de vosotros lo habréis visto porque son los relojes deshaciéndose. Son o toque teru toque. Karega a no kamambat o tabeta ato de spoon no siesta teyu hojo de tsukutae. そうなの？そう。で、このスタイルはスーレアリズムっていうスタイル。ダリが作ったわけではないけど、そのスーレアリズムのムーブメントの中で一番人気になった人、うん、このムーブメントをすごい大きくしていった人っていうことだね、うん、そうです。なるほど。あとで詳しく絵のことについては聞いていきたいと思います。じゃあまず最初はダリという人物について簡単に教えてください、うん。Dalí es primero de todo uno de los artistas más versátiles de todo el siglo XX. Él hizo no solo más de 1000 pinturas, sino que también hizo guión para películas, la primera película surrealista de la historia, decorados teatrales, joyas, logos de Chupa Chup, inventó las performances, hizo esculturas. Vale. Entonces, lo que lo hace especial a Dalí es básicamente que hizo algo que ni tus amigos más íntimos harían nunca, que es mostrarte todo lo que el subconsciente encierra y mostrártelo de la manera más natural y sincera posible. Vale, vale. Nosotros cuando hablamos de Dalí siempre pensamos pintura, pero como creadora de todo. Sí, él hizo muchas cosas y colaboró con Hitchcock y con Walt Disney. ¡Oh! Sí, sí. ¿Disney y Dalí? Sí, sí, sí. Chotto, sozo ga tsukanai kedo ne. Este proyecto nunca se llegó a realizar. En YouTube hay una especie de cortometraje inspirado en esa posible colaboración. De hecho, Walt Disney vino a Cadaqués. Ima deva kisai toshite shitashimarete iru Dalí. ¿Donna yoshoki o sugoshita no de shou ka? Dalí es muy famoso por su personalidad excéntrica. ¿Pero de dónde viene esa personalidad? En 1901. Los padres de Dalí, que era un notario que se llamaba Salvador, y su madre que se llamaba Felipa Domènech, deciden tener un hijo. En 1901 nace este hijo y como es su primer bebé se lo quieren mucho, están muy ilusionados. Pero dos años después el hijo muere por un cáncer, una infección de estómago. Vale.
Entonces los padres están devastados, están muy tristes y deciden tener otro hijo. Y en 1904 nace Dalí y le ponen el mismo nombre que a su hermano muerto. Y su familia, sobre todo su padre, le va a empezar a decir que probablemente él es una reencarnación de su hermano muerto, robándole toda la identidad posible que este niño pudiera tener. Claro, Dalí es un niño que crece pensando que él es la reencarnación de su hermano muerto. Entonces, él durante su vida va a intentar separarse de esta imagen del hermano. Entonces, en sus cuadros, a veces también hay un huevo, y el huevo que Dalí pinta en sus cuadros representa la vida preuterina. Un huevo que está medio roto, y eso significa el hermano que tenía que haber sido él y nunca fue. Como han perdido al primer hijo, la familia de Dalí, o sea, ama y acaso seguir, le consienten absolutamente todo, es el rey de la casa. De hecho, cuando Dalí no consigue algo y es un niño pequeño, grita hasta quedarse sin voz, y sus padres, en vez de regañarle y decirle que eso no se puede hacer, le dicen, ¿podrías pedir algo un poquito más sencillo? Y Dalí llega un momento en que se mea en la cama expresamente para testear la paciencia de sus padres, a ver hasta dónde pueden llegar. Es un niño extremadamente consentido. Y años después, Dalí escribe en sus libros que mis padres me amaron demasiado. Mis padres me crearon una herida narcisista. ¡Coaine, chotto! Entonces, Dalí siempre intenta buscar reconocimiento y tiene esta personalidad excéntrica también para intentar construir su propia personalidad que no le han dado cuando era pequeño para poder separarse de su hermano. Quiere mostrar que él es diferente. Siempre, bueno, se siente como copia. Sí, se siente como una copia de su hermano. Sí, de su hermano. Dalí nace en 1904 y en ese momento Picasso tiene unos 23 años, acaba de perder a su mejor amigo y está viviendo como un homeless en París. Y Gaudí le está yendo súper bien la vida, tiene unos 54 años y está iniciando la reforma de la Casa Batlló y es un arquitecto ya de renombre, importante. ¿Dónde nació esto? Figueras. カタルーニャのフィゲラスというところの出身で、今はダリの美術館があるところです。で、そこからさらに北の方に行くと、カダケスっていうダリのお家があった場所が今もあるんですけど、私たちも動画でそれアップしてますので、雰囲気知りたい方はまた見てください。はい。大きなトラウマを抱えることになった幼少期、その後どのようにして大人に近づいていったのでしょうか。A Dalí le pasa un poquito como a Gaudí y a Picasso, que cuando pinta con 14 o 15 años, pinta muy bien, no pinta tan bien como Picasso a los 14 o 15. El nivel de Picasso está aquí, el nivel de Dalí está aquí. Picasso no llegó a ser realmente上手. Claro, él va a la escuela de pintura, no le gusta porque es muy academicista y lo decide dejar. Y Dalí es muy tímido. Venía de una clase social diferente. Dalí iba con el pelo perfumado, con ropa de marinero, muy pijito. Iba a la escuela con gente de campo. Entonces la gente se reía de él. Y él como niño, eso también le afectó bastante. Entonces, Dalí crece siendo un niño muy consentido, muy tímido e introvertido. Es curioso, ¿verdad? Que luego sea todo lo contrario. Dalí tiene una relación con la sexualidad extraña porque cuando él es pequeño, su padre tiene en casa un libro de enfermedades de transmisión sexual, pero con dibujos muy detallados. Entonces Dalí ve esto cuando es muy pequeño, relaciona la sexualidad con esa monstruosidad que ve ahí dibujada. Entonces esto también le afecta cuando es más joven, cuando tiene 16, 17 años en la escuela de pintura y cuando está con una chica que le gusta, le pasa como al Joker, que empieza a tener ataques de risa incontrolables por miedo a ser eso, impotente. Entonces también se rumorea que Dalí pudo haber tenido una relación homosexual con un poeta muy famoso en España que todo el mundo conoce, que se llama Federico García Lorca. Lorca, de hecho, vino a Cadaqués, tienen fotos juntos, muy cerquita, abrazándose, y se piensa que Dalí pues también tenía esa parte. Era muy guapo. Sí, sí, sí. Ah, es del estilo que te gusta. Sí. Sí, 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 sí. さてここからはダリのキャリアの始まりについて聞いていきます。
Hay un momento en el que Dalí decide hacerse artista y es cuando muere su madre. En 1921, Dalí tiene unos 18 años y él escribe esto. Fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Le afectó muchísimo y desde, eso sí, al año siguiente, el padre de Dalí se casa con la hermana de su madre. La primera exposición de Dalí es en el Teatro Museo de Figueras, cuando es muy joven. Y luego hace otras exposiciones, una en Barcelona, donde hay 22 obras y muchos de los cuadros son de su hermana, Ana María, porque Dalí tiene una hermana. Entonces es un éxito, de ahí que su carrera empieza a ir. De Aruji, cuando él tiene 22 años, decide su padre, ve que su hijo puede ser un gran artista y decide enviarlo al Museo del Louvre para que así pueda aprender un poquito más. Dalí, gracias a su amigo amante Lorca, tiene contacto para poder conocer a Picasso. Y para Dalí era como ir a conocer al Papa. Para Dalí es un momento muy importante. Va a conocer a Picasso, que es el creador del cubismo. Ya tenía éxito, ¿no? En París, Picasso. Picasso ya, sí, empezaba a tener mucho éxito, había ya... Bastante conocido. Exacto. Entonces, Dalí también, él en sus cuadros al principio, se inspira en el cubismo. Dalí hace un poco de cubismo al principio. Mezcla cubismo con impresionismo. Entonces, está buscándose a sí mismo. Dalí quiere buscar su estilo propio, ¿no? Y bueno, finalmente Dalí y Picasso se ven por primera vez. Lo primero que le dice Dalí es: señor Picasso, he venido a visitarlo a usted antes que ir al Louvre. Y Picasso, que es humilde también, dice: ha hecho usted muy bien. Eso todo lo describe... Picasso to Watashi te y honga ne arimasu, Dalí ga kaita. Kore jissai Dalí ga kaita nda yo ne. So, 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 Dalí ga kaita. Dakara... Dalí lleva un cuadro que se llama La chica de Figueras para enseñárselo a Picasso. Se lo enseña y Picasso, y él dice que Picasso está mirando el cuadro así por una hora. ¿Una hora? O menos, pero Dalí dice una hora. Okay. Se lo queda mirando así, no dice nada en todo el momento, y luego Picasso lo mira, le hace una mirada como acompáñame. Y Picasso durante 2 horas le enseña todos los cuadros que él ha hecho. Dalí está tan nervioso que no dice nada tampoco. No, Picasso no explica nada, Picasso solo enseña. Y Dalí está tan nervioso, tiene 22 años Dalí. Al final de la visita, Picasso mira a Dalí sin decirle nada, y lo mira de una manera que Dalí interpreta como: ¿has entendido la idea? Y Dalí hace un gesto y dice, como diciendo, sí, lo he entendido. Se despiden y luego van a seguir un poco en contacto antes de la Guerra Civil Española. Se llevan más o menos bien, se escribe cartas. En un viaje que Picasso le paga, porque Dalí no tiene mucho dinero y Picasso le da dinero para ir a Nueva York. Ya estamos en el barco. Gala y yo les saludamos muchos. Recuerdos a Olga. Olga es la mujer de Picasso en ese momento. Picasso les ayudó económicamente. Dalí no jinsei ni sugoku ouki na hito ga imashita ne. Ghostwriter no youna hito ga. Dalí wa konohito o de aomae ni kare no seikaku wa tottemo chigakatta. Konohito de atte kara watashi tachi minna ga shitteru Dalí ga omaremashita. Sono hito wa Gala. Gala Eluard. Gala era una mujer que tenía 35 años cuando conoció a Dalí y Dalí tenía 25. Gala estaba casada y tenía una hija de 11 años. Estaba casada con un poeta que se llamaba Paul Eluard y que tenían una relación abierta, tenían una relación poliamorosa. Gala se enamora de Dalí, aunque personalmente yo no creo que se enamorase, yo creo que Gala era una psicópata que vio que podía controlar a Dalí muchísimo mejor que a Paul Eluard. Ah, ¿lo usaba entonces? Yo creo que sí. Pero ahora explicaré por qué. Gala se enamora de Dalí y le explica a Paul Eluard que, bueno, que quiere estar con Dalí. Él lo entiende y les deja hacer. Lo que pasa es que Gala nunca había querido hijos.
para ella eran un obstáculo para su crecimiento artístico. Entonces, cuando ella empieza a salir con Dalí, abandona a su hija. La hija de Gala va a intentar comunicarse durante toda la vida con su madre. Nunca va a poder comunicarse. De hecho, simplemente se intercambiaban cartas frías y distantes. El mismo año que Gala murió, las últimas horas, cuando ella estaba en su lecho de muerte, su hija intentó verla y Gala no lo permitió. No se sabe si no lo permitió, si realmente no podía pasar, pero nunca jamás se volvieron a ver. Y la hija de Gala siempre sintió que su madre nunca la había querido realmente. Entonces, alguien que hace eso con una hija de 11 años, que la abandona ya para siempre y no la vuelve a ver nunca más, tenía problemas. Que hay un rasgo de personalidad psicópata, de una falta de empatía, bueno, total. Y alguien que es así controlador y manipulador, de hecho, ella manipula y controla a Dalí como ella quiere. Dalí da mucho dinero y ella lo sabe que puede utilizar a Dalí así. その時はあのダリは成功してたってこと？まだしてなかったけどそんなにでもできそうって思ってた。La familia de Dalí no acepta a Gala. Su padre no le gusta porque Gala es una mujer que tiene 10 años más, que está casada, que tiene una hija y no hay conexión entre la familia. De hecho, el padre de Dalí deshereda a Dalí. Hay un antes y un después en la personalidad de Dalí cuando él conoce a Gala. Cambia completamente su familia, sus amigos, todo el mundo se da cuenta de eso. Gala está de alguna manera, bueno, influenciando, manipulando a Gaudí. Produza. Sí, es como la productora, exacto, para sus propios intereses, aunque todos sabemos que Dalí es una persona muy excéntrica, aunque su salud mental es mucho mejor de lo que él nos quiere hacer creer a nosotros. あまり一方的にならないようにダリ視線からも触れておくと、ガラに出会って以降、ダリはガラに次は何をすればいいと聞くだけでよかったんです。彼にとってガラはインスピレーションの源、作品を売り込んでくれる素晴らしいマネージャーであり、自分の夢を全て叶えてくれるような存在でした。もちろん利用されたという見方もあると思いますが、彼女あっての記載ダリということは間違いなく、こういった写真を見ていても、二人の間には強い絆があったことを感じます。Y bueno, es a través de Gala que él entra en el movimiento surrealista. シュルレアリズムとは一体どんなものなのでしょうか？Los surrealistas utilizan pues varias técnicas. Una de ellas es la pintura automática, que significa pintar con lo primero que te venga a la mente, sin ningún tipo de censura moral, ética, que está bien, que está mal, eso no importa. De hecho, Dalí, él dice en ocasiones, yo tengo fantasías sexuales con Adolf Hitler, o yo escupiría sobre el retrato de mi madre muerta. ¿En serio? Sí, pero él no lo piensa de verdad. Él simplemente no sabe por qué razón en su subconsciente ha venido esta idea e intenta expresarla para enfatizar la libertad que tiene ese movimiento. Pero claro, es una secuencia de pensamientos aleatorios que no tienen sentido, que ni uno mismo sabe dónde vienen, y él quiere expresarlo. Y tiene problemas con su padre, porque su padre escucha eso. Y su padre le dice, retira lo que has dicho sobre tu madre y escupir encima de ella. Y Dalí no quiere retirarlo porque él quiere defender el hecho de que él pueda expresar libremente lo que su subconsciente quiere. Tienen una discusión muy fuerte. Claro. Y acaba la relación. Dalí se rapa el pelo, entierra el pelo en la arena de la playa como símbolo de que su relación con su padre ha terminado. 18 años después se van a volver a reencontrar, ¿vale? Dalí y su padre, y se van a fundir en un cálido abrazo largo. Sí, muchos años sin hablar y al final, bueno, padre de Dalí lo perdona. Aunque su padre estuvo mucho tiempo en su contra, fastidiándolo un poco. O sea, fue una relación muy dura. No sabemos si esto también fue ocasionado por Gala, que le intentaba separar de su familia, no lo sé, o le dijo, yo qué sé. Dalí se inventa otros métodos, la siesta de la cuchara, spoon no siesta, y él se duerme con una cuchara aquí, pone un plato debajo de la cama, y cuando se duerme la cuchara se cae, golpea el plato, él se medio despierta y está en un momento que en términos científicos se llama hipnagogia. Que la hipnagogia es un estado de vigilia entre el sueño y estar despierto. Es como semiconsciente. Sí.
Y es en ese momento donde él le vienen imágenes. でもさ、あるよね。なんか私たちがあるあるある起きるとき、これ何夢どっちみたいな。そうそうそう。わざとこの状態させて、そこに来るイメージは、ま、書く。だから意味ない。意味ないっていうよりも、彼はそういうふうに言っている。El hecho de que yo no entienda el significado de mis cuadros no quiere decir que estos no signifiquen nada. Al contrario, su significado es tan profundo, complejo, coherente e involuntario que queda más allá del simple análisis de la intuición lógica. Entonces, para ellos, es explorarte a ti mismo al máximo nivel. Gala también lo influenció futuro performance que sería Dalí, porque de hecho la propia vida de Dalí es como su mayor obra de arte. Dalí sí pintó, pero él era conocido por sus performances. Él llegaba a Nueva York con un pan atado a la cabeza porque decía que el pan era el alimento del intelecto. Buscaba metáforas fáciles, ¿no? Yeah. O sea, él está obsesionado con el pan porque pone pan en todos los lados, en el teatro museo está lleno de pan. Y cuando tú quieres buscar de manera profunda por qué el pan, por qué, pues tampoco hay una razón muy profunda. Está obsesionado con el pan porque es la que más ha satisfecho mi imaginación. Un día, pues yo qué sé, viene vestido de submarinista, porque el submarinista dive into the subconsciousness. Mario, ¿sagastame? Sí, que fue el día en que casi se muere, ahogado. Y no podía respirar y él empezaba a hacer gestos como diciendo, por favor, pero la gente lo miraba y se reía porque decían, ah, mata a Dalí, nanka, bacana kotosterune. De mukare o honto ni sonotoki, hobo shindayo. Lo que hoy en día se llama arte moderno, las performances estas que veis en museos modernos, el precursor de todo esto es Dalí. Yaku ni narikitteru, zutto. So. Y Dalí, había muchos cuadros que no pintaba él, que él tenía ayudantes. Tenía cuadros blancos y firmaba Dalí. Tsugi, Dalí. いろんな人がいろんな絵を描いて それを売ってた。金の亡者じゃん。彼ビジネスマンだよ。アートとビジネスをつなげて成功を収めたダリ。その後スペインには暗い時代がやってきます。でもフランコの時代が来るときにこの変なムーブメントは禁止されている。なんで？変だよ。だからファシストっていうマインドが結構なんかコンサバドル、la gente fascista es conservadora y no le gusta este arte degenerado que es como lo llamaban. Y その時ダリが、あ、お、わかった、じゃあ別のスタイルにしましょう。¿Te acuerdas que Dalí y Lorca eran muy amigos y quizá habían tenido una relación sentimental? Pues hacía ya 7 años que no se veían los dos, pero Franco ejecuta a su amigo. Dalí seguramente lloró mucho en soledad y en silencio, pero sore demó Franco Owensteta. Entonces, quizá Dalí era simplemente una persona que tenía mucho miedo y no sabía cómo proteger a su amigo, pero claro, también quería sobrevivir. Era una persona muy débil, creo, por dentro. Dalí está en Nueva York, se queda en Nueva York y Picasso se va a Francia. Nadie quiere estar en España durante la guerra. Y cuando la guerra acaba, Salvador Dalí va a mostrar su apoyo al régimen franquista. Picasso se hace comunista para ir en contra de Franco y dice que no va a volver a España hasta que Franco muera. Y Picasso sabemos que muere 2 años antes que Franco y nunca va a volver a España desde 1936. Imagínate cuánto tiempo. Entonces Dalí critica a Picasso. Ah. Dalí empieza a hablar muy mal. Pero porque necesita reconocimiento de Franco, necesita adaptarse a esta España, que decide cambiar su propio estilo para adaptarse a los gustos del régimen. Dalí dice en una conferencia, Picasso es pintor, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Pero Picasso, él le hace gracia. Sí. Picasso no se molesta por eso. Porque él sabe que Dalí es un showman. Sabe que es un personaje. Y dice tonterías. Pero claro, aunque Dalí le envía muchas cartas, Picasso no puede responder. ¿Sabes por qué? Galato, Dalí va a watashi wa itagatteru mitai. Ano ironna tegami toka kado okutte kureru desu kedo watashi wa kaesenai. Prefiero no verles. Las circunstancias, las cosas. Y que nadie piense que no tengo simpatía por él. Kare no koto, orega, skida yo. Quiero mucho a este muchacho.
そしてこの間ピカソはコミュニスト、私もコミュニストじゃないって言った時にめっちゃ面白かったよって、うん、でももちろんEl está apoyando a Franco. Yeah. Picasso está viviendo fuera de España yeah. por no apoyar a Franco. No pueden tener buena yeah, relación. Yeah, yeah. Pero bueno, un año antes de morir, Picasso pregunta por Dalí. ¿Sabes quién do? ¿Quién quisiera? Dalí, después de esto, empieza a interesarse por la ciencia. Cuando cae la bomba en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, Dalí dice lo siguiente: la explosión atómica del 6 de agosto de 1945 me estremeció sísmicamente. Desde aquel momento, el átomo fue mi tema preferido. Muchos de los paisajes pintados en ese periodo expresan el miedo que experimenté con la noticia de aquella explosión. Mm. Él vio la explosión de Hiroshima y se estremeció, sintió mucho miedo. Mm. Sintió curiosidad por cómo algo podía causar tanta destrucción. Él empieza a investigar, empieza, bueno, a interesarse por la espiritualidad, por la física, por la química, por la ciencia. Quiere dar significados un poco más trascendentes, profundos, y empieza a pintar inspirándose, bueno, en los átomos, en... Sí, sí, en el, dentro del museo también hay está lleno, sí, sí. Sí, sí, sección de átomos y eso la funde. Exacto. Dalí, ¿a qué cosa hay que no quito de acá? Dalí o de acta quito más aquí te lo yo, ¿qué co? La casa te yo ginko ni ftari gaita toki ni más soy uasagaru, son figueras no murani. Dalí to gala gaisho ni te, sono ginko no directa to aitai. Ah, ごめんなさい、まだいなくたが俺はダリンだよで、ガラも俺はガラだよで、めっちゃ叫び始めて超大じゃん、この金ずっとこっからあの取るよみたいな、で私はダリだよ、だから子供の頃のコントロールできない las rabietas que tenía de pequeñito las tenía de grande igual。 ちょっとやばいじゃん、それクソだったよ、二人成功した人だけど、でもその同時にダリはかわいそうって思ってるよ。まあね、本当にトラウマプラスサイコパスにマニプレーションされていて、ダリは本当にかわいそう。長年の芸術活動を経たダリの晩年も見ていきます。 Cuando Gala muere, Dalí no quiere vivir ya en la casa de Cadaqués. Entonces, estaba pintando algo, lo deja tal y como está, y va a vivir en la Torre Galatea. Ahí es donde él también finalmente morirá. Al final de su vida, Dalí ya no hace más surrealismo, ni está en la época místico-nuclear ni atómica, sino que vuelve a los orígenes, vuelve al Renacimiento, a los artistas clásicos. De hecho, Dalí, su imagen del bigote y el pelo está inspirado en Velázquez, que es uno de los pintores más grandes de España. Entonces, las meninas. Él le gusta tanto Velázquez, copia su estilo. ¡Es verdad! Sí, sí. そうだね、確かに。1983年に制作活動を辞め、1989年、心不全によって亡くなりました。最後はダリの美術館とお家についてちょっと聞いていこうと思うんだけど、美術館、フィゲラスにあるムセオダリ、どういうところが見どころですか？全部。でも、la parte más importante del museo es...quizá la sala del tesoro. La sala del tesoro es una sala que está recubierta con terciopelo rojo, como si fuera una pequeña cajita donde tú guardas las joyas. Pues es una caja donde él guarda los cuadros que son más importantes para él. Y ahí está el primer cuadro en el que él pasa del surrealismo a la época atómica. Por lo de la bomba de Hiroshima y por Franco.Y luego está el pan, que como ves, él tardó 2 meses trabajando 4 horas al día para hacer este pan. ¡Ay! Este que a mí me encanta, es el espectro del sex appeal. Y aquí está Dalí de niño, con un juguete que utilizaban los niños en aquella época. Y esto es lo que él piensa que es la sexualidad, por el libro de infecciones sexuales que ha visto cuando era pequeñito.Las muletas es otro elemento muy típico de los cuadros de Dalí. La muleta para él es lo que sostiene algo que es inestable. Es lo que me aguanta a mí y mi delicada percepción de la realidad. Y luego siempre está el paisaje de Cadaqués al fondo, en muchas de sus obras.
¿Le gustaba mucho Cadaqués? Muchísimo. Es donde él ha nacido, ha crecido, ha visto el mar cada día. Entonces, estas montañas, este paisaje siempre está. Hay un retrato de Picasso. Este es una roca encima de su cabeza. Es el peso de la responsabilidad que tiene Picasso como ser un artista muy bueno. Esto es una exaltación a la fealdad, porque Picasso quizá no era muy guapo, según él. Luego, esta cuchara se la pone en su boca porque Picasso hablaba catalán, igual que Dalí. Pero Picasso no podía decir la L de cullera. Cullera, Lluís, L. Tú tampoco. L. So, de Dalí va coreo, caracate y te. Coconis pun kaita. Carevas, pun te yugotoa, hiena kata. Cataluña gore. ¡Narujodo! もう一つはカダケスにあるダリのお家で、私はそこすごい大好きなんですけど、ぜひね、ね、バルセロナに来てちょっと時間があるっていう人はぜひぜひ行っていただきたい場所で、うん、違いない。実際に本当に2人が住んでたお家がちょっと美術館みたいな感じになってるんだけど、うんうんうんめちゃくちゃいいよな。そうだね。そのうち最初は結構小さくて、うん、だんだん金持ちになればなったほど大きくなった。そしてなんかちょっと階段の形もあって、うん、その階段が海に向かっている階段っていう意味だったね。でも本当どのお部屋からもね、海とボートが見えて、ダリワールド全開といった感じで、芸術に興味のない方でも楽しめる雰囲気があります。今まで紹介してきた3人の天才を振り返ってみましょう。Si tú miras a Picasso, dices, vale, Picasso inventa el cubismo,、mm. es un approach muy nuevo、mm. que nunca se había visto antes. Y realmente, estaba muy serio, ¿no? Exacto, realmente hay sustancia ahí.、Mm. Gaudí, para él la arquitectura es una manera de expresar a Dios a través de、mm. ella. De Gaudí ve un árbol y ve la geometría escondida.Gaudí y Picasso se parecen mucho porque ellos ven, Picasso ve un cuadro y Dalí ve un edificio、mm. y los dos pueden extraer las líneas generales de esa obra y aplicarla a sus obras posteriores. Es gente muy inteligente y muy creativa、mm. y han aportado algo de mucho valor.、Mm. Dalí, surrealismo, pero es que Dalí ya lo、sí. decía, Dalí decía que él no pintaba muy bien. Dalí decía, bueno, comparado con los artistas ingleses, yo sí pinto muy bien.Si me comparas con otro, yo no sé pintar, casi. Porque tú ves la luz, cómo、mm. Dalí trabaja la luz en sus cuadros y es muy plana.、Mm. 最後はダリの功績のお話で締めたいと思います。Bueno, pues Dalí fue una persona que se comprometió muchísimo con el movimiento surrealista.、Mm. Él tenía muchísimo dolor y cosas dentro que pudo expresar a través del movimiento surrealista. Y como el movimiento surrealista le ayudó mucho a él, él quiso comprometerse al 100% con eso. También conoció a una persona que, de la que él se enamoró mucho y que le ayudó a ser el personaje que todos conocemos hoy en día, que es Salvador Dalí, gracias a Gala también. Ha dejado un legado muy importante en el movimiento surrealista, que es uno de los tantos movimientos que hubo en el siglo XX.ダリの美術館でもそうですし、マドリードのレイナソフィアとかでもダリの作品ありますので、ぜひスペインにいらっしゃる方は実物を見て、こういう人が作ったんだなっていう絵をご覧になっていただければと思います。だから結局ちょっと生意気だったけどいいやつだったと思う。ということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。Ay, qué pesado eres la próxima. Dalle, ¿cómo vas tú? Voy a cagar un pedo bien cagado. Dalle, ¿cómo vas tú?